Estamos al borde de algo que va a arrollar esta tierra. Yo creo que regiones van a ser sacudidas por el poder de Dios. Ciudades enteras van a ser sacudidas. No puedes detener este ejército que Dios está levantando. Ellos no quieren las cosas del mundo, ellos quieren las cosas del cielo, las cosas del Espíritu de Dios. Fíjate bien en lo que Dios va a hacer. El Señor me dijo que encendiera una llama de fuego. En el 2007 comenzará, en el 2008 va a ser explosivo y para el 2009 estaremos en medio de la cosecha de almas más grande. ¿Qué pasaría si ahora estamos viendo estos resultados con solo 100 personas al día en las calles? ¿Qué pasaría marchando en las calles con 5.000 o 10.000 personas? ¡Fuego! Esta es la razón por la que es llamado poder pentecostal. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 120 personas llenas del Espíritu Santo fueron a las calles y 3.000 dieron sus vidas al Señor. Si supieras lo que Dios quiere hacer a través de ti. La religión te dijo que no podías. La tradición te dijo que no estabas listo. Pero yo te digo que estás listo. Árbol que no da fruto será cortado. Si amamos a Jesucristo, tenemos que dar fruto. Hay mucha gente esperando afuera para las buenas nuevas. Fuimos a un ancianato y el director del ancianato cuando llegué allí me dijo: ora por todos los que están aquí, pero no ores por esa señora porque ella es judía. Y en ese momento la misma señora me saludó y me dice: hola. Y fui donde estaba ella y le dije: ¿sabe que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida? Pero cuando llegué a la parte que dice: todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo, ella me dijo: un momento, pero ¿quién es Jesús? Yo le dije: Jesús es el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario y puede perdonar todos sus pecados. Y cuando le dije: ¿usted quiere recibir a Jesús en su corazón? Ella me dijo: sí, yo quiero a Jesús. Levántate con valor en esta noche y permítele a ese río de agua viva que está en ti. Corra hacia adelante a un mundo perdido. Porque algo sucede cuando el poder de Dios toma control de tu vida. Tú nunca serás el mismo otra vez. No estaremos callados. Vamos a proclamarlo desde los techos hasta que todo el mundo conozca cuán maravilloso es Él. Es tiempo que la iglesia salga de la pereza y permitan el fuego de Dios dentro de ellos y vayan por todos los lugares trayendo los perdidos. Es tiempo de traer la cosecha. La única cosa que va a sacudir a América es el derramamiento del poder del Espíritu de Dios.